Buenos días, señor. ¿Cómo está? Bien, bien. Siéntese, por favor. Gracias. Le hemos mandado a hablar porque su hijo aparentemente tiene malas calificaciones, anda muy distraído. Hemos notado que se la pasa dibujando mucho en su cuaderno figuras imaginarias. Yo le agradecería que hablara con él y tratara de remediar esta situación. Sí, lo tendré en cuenta, señor director. Hijo, ¿por qué estás tan distraído últimamente, Es que un día tuve un sueño padrísimo, papá. ¿Padrísimo? ¿De qué era? Era de unas criaturas mágicas y me soñé a mí entrando a su mundo. Hijo, ese mundo no existe, entiéndelo, es pura fantasía. Pero papá, pero es que nada, entiéndelo, ya no eres un bebé, tienes que madurar, entiéndelo. ¡No es cierto! ¡Te odio! Para nada. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Cómo quieres que no esté tan enojado? Si estoy todo colorado. Vivo en este bosque, en esta cueva tan sucia. Aparte tengo que soportar a la felicidad con sus risas y a la tristeza con sus lagos de lágrimas. Pero está mal estar enojado todo el tiempo. Puede dañar tu autoestima y así nunca vas a tener amigos. Tienes razón. Lo único que quiero es un amigo. Pues ya tienes uno. ¿Qué es lo que se oye? Son las risas de Félix. ¿Qué te da tanta risa que molestas a Ira? Son las lágrimas de cara larga, que se ve tan chistoso como se debe llenar el agua. Pero está mal burlarse de los demás, así nunca tendrás amigos. Tienes razón, no volveré a molestar a los demás. Porque Ira ya no se queja. Porque Félix ya no se ríe. ¿Y quién es esa otra criatura? Deja de llorar, ya no me burlaré más de ti. Yo ya no me burlaré más de ti. ¿Quieres ser nuestro amigo? ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Rodrigo, levántate. Tienes examen, no puedes llegar tarde. ¿Examen? Papá, perdóname, no te odio.
Thank you.